Buenas noches, mis amigos, la cordial bienvenida de siempre al encuentro en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Tras esta semana, el retorno aquí para compartir otro tema muy interesante en la noche de hoy. Vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Alfredo. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Bien, bien, Darío, un placer de vuelta con ustedes escuchar y ver algo de lo mucho que Dios está haciendo para bien en nuestro país. Y hoy vamos a conocer un ministerio bastante especial. Estamos hablando del ministerio Red Viva Paraguay. Vamos a conocer los detalles de este ministerio y vamos a dar ya también la cordial bienvenida a nuestras invitadas en esta noche. Angia Gjertsen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Directora de Red Viva. Muy buenas noches a todos. Realmente, para ti, pastor, realmente es un placer otra vez estar aquí, esta vez contando una oportunidad para la familia, para el hogar. Bueno, vamos a conocer más detalles acerca de esto. Daine González, ella es abogada de la Red Viva Paraguay. Daine, ¿cómo estás? Es un gusto. Igualmente, pastor, es un placer estar acá y poder compartir lo que estamos haciendo en el nombre del Señor acá por la niñez, ¿verdad? Y hablando de la niñez, hoy tenemos el privilegio aquí en el programa de compartir una información bastante especial. Daine está celebrando su primer bebé, la concepción del primer bebé. Sí, así mismo. Tengo 5 semanas, así que seguro que se van a enterar a través de este medio mucha gente. Ah, excelente, bueno. Mira, Dios Darío, con nosotros. Si me permitís, estoy reviendo mi concepto de los abogados cristianos, porque había una vez abogados cristianos en el Paraguay, pero en muchos sentidos un dolor de cabeza, porque abogados eran, pero cristianos, de acuerdo a la cara del cliente seguramente. Pero hay toda una nueva generación de mujeres y hombres de derecho que realmente interpretan el ejercicio de la profesión de acuerdo a la idea bíblica de que Dios ama el derecho y trabajar a favor de la justicia y del derecho, que es una vocación muy sublime. Entiendo, Anya, que vos estás estudiando derecho también, estoy por terminar ya. Me pone súper feliz y veo muchísimos jóvenes con arraigo en la iglesia, con valores y convicciones que buscan redimir un poco nuestro sistema judicial tan golpeado y tan perverso que sufrimos en el Paraguay. Así mismo. Muy bien, también está con nosotros Ruth Echeverry, ella es psicóloga y también miembro de Red Viva Paraguay. Ruth, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias a ustedes por esta invitación de poder participar y poder compartir las experiencias que estamos viviendo en el equipo de familias acogedoras en lo que es Red Viva. Bueno, me tenés que perdonar una vez más, que la audiencia se dé cuenta cuán simpáticas y hermosas profesoras tenemos en nuestra Universidad Evangélica, porque Ruth enseña psicología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la carrera de Trabajo Social, ¿no? Trabajo Social y de Docencia también. Sí. Y aparte de eso, también ella es psicóloga de confianza, asistencia personal. Esa parte me había olvidado. Sí, está trabajando y por eso es una cara conocida, porque en los programas que se emite también aquí a través de Red Guaraní, frecuentemente la solemos estar teniendo como invitada de los programas. Mis amigos, vamos a ir a disfrutar también de un tiempo muy especial. Señor director, usted me marca cuándo vamos a estar ya compartiendo también la parte musical de esta noche y queremos dar la cordial bienvenida. Es Ricardo, acá tengo anotado o registrado Ricardos. ¿Ricardos es así? Sí, Ricardos. Ese es el nombre artístico, diría. Ese es mi nombre artístico. ¿Cómo estás, Ricardos? Bienvenido. Más que bien, realmente acaba de estar en su programa y para mí es una bendición y le saludo a cada uno con la bendita paz del Señor. Qué calidad. Ricardo, acá yo tengo anotado algo, dice RKR2. Sí. ¿Qué significa eso? Y mi nombre es Ricardo, ¿verdad? Ajá. Pero yo acorté eso para mi nombre artístico, RKR2, directo ahí para que se me llame más fácil, ¿verdad? Viste, Alfredo, cómo tenemos que aprender estas nuevas nomenclaturas, che. RKR2 se junta y Ricardo 2. Sí.
Amén. Está muy bien. Gracias, Ricardo, por enseñarnos eso. Y bueno, Ricardo, ¿qué tenés para nosotros en esta noche? Y en esta noche quiero presentar este tema que se llama ¿Cuándo te siento? ¿Cuándo te siento? Porque yo cuando siento a Dios, de alegría rimo. Ok, adelante. Amén. Epa. Sí. Ricardo, desde Cine Music. Cuando te siento de alegría rimo, y con lo que rimo uno contamino. Al contrario yo te lanzo ánimo, y de ti se va el desánimo. Cuando te siento de alegría rimo, y con lo que rimo uno contamino. Al contrario yo te lanzo ánimo, y de ti se va el desánimo. Esto sí que es lo que tienes que escuchar, esto sí que a tu vida va a ayudar. Yo no canto para que te puedas desnudar, sino que yo canto para Cristo encontrar. Mensaje positivo y no negativo, eso es la vida mi mayor objetivo. El más importante, predicar a un Cristo vivo. Tú sabes que esto no es fingido. No me critiques sin saber, antes que lo malo a ti te pueda sorprender. Porque lo que deseo que puedas aprender, lo malo de tu vida reprender. Que Cristo tu vida someter. Soy el rapero que sin conocerte ya te quiero. Y en decirte cosas lindas siempre me esmero. Y yo en Cristo es que espero. Y por eso en la vida no me desespero. Siento de alegría rimo, y con lo que rimo uno contamino. Al contrario yo te lanzo ánimo, y de ti se va el desánimo. Cuando te siento de alegría rimo, y con lo que rimo uno contamino. Al contrario yo te lanzo ánimo, y de ti se va el desánimo. Letra con efecto que te da consuelo, esta viene directamente del cielo. Lírica con efecto que te da sabiduría, te lo dice Ricardo de Sina y la compañía. Letra con efecto que te da consuelo, esta viene directamente del cielo. Lírica con efecto que te da sabiduría, te lo dice Ricardo de Sina y la compañía. Esto sí que es lo que tienes que escuchar, esto sí que a tu vida va a ayudar. Yo no canto para que te puedas desnudar, sino que yo canto para Cristo encontrar. Mensaje positivo y no negativo, eso es la vida mi mayor objetivo. El más importante, predicar a un Cristo vivo. Tú sabes que esto no es fingido. No me critiques sin saber, antes que lo malo a ti te pueda sorprender. Porque lo que deseo que puedas aprender, lo malo de tu vida reprender. Que Cristo a tu vida someter. Soy el rapero que sin conocerte ya te quiero. Y en decirte cosas lindas siempre me esmero. Y yo en Cristo es que espero. Y por eso en la vida no me desespero. No me desespero. Porquería, si no te lanzo ánimo, que viene de arriba. Dios te bendiga. Excelente. Bueno, yo creo, gracias Ricardo por esta canción. Creo que la audiencia podrá apreciar también lo flexible que somos nosotros. Saltamos de lo tradicional, unos himnos espectaculares, el último programa. Algo totalmente nuevo, Alfredo, ¿eh? Mira, acá podemos burlarnos de nosotros mismos, pero qué pinta de televangelista y cacique ayoreo que baila su guerra de ataque, ¿no? Sí, ¿verdad? Una buena conjugación de eso, ¿verdad? Pero aprovechamos también la oportunidad para enviar nuestros cordiales saludos y sinceros agradecimientos a todas aquellas personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de la dirección que aparece en pantalla, y que justamente hacían referencia con relación al último programa que habíamos emitido, con relación al himno, la historia y por supuesto los himnos que se han entonado, se han compartido aquí en la programación. Pero bueno, ahí cumplimos ya con nuestros amables televidentes, muchísimas gracias una vez más. Estamos aquí para compartir el tema de Red Viva Paraguay y familias que dan vida. ¿En qué consiste este término y este proyecto que están desarrollando?
Mira, pastor, este proyecto salió de una necesidad de contar con familias acogedoras. Ajá. Y eso ya de entrada explicamos que familias acogedoras son familias transitorias, ¿verdad? Para niños que están separados de su familia. Por ese motivo necesitamos familias que le dan vida a ese niño, ¿verdad? Porque sin esa familia pierde oportunidad de recibir amor, afecto, valores, enseñanza, ¿verdad? Por eso esas familias es un proyecto de trabajar y estamos queriendo trabajar este año con, la meta es 15 familias acogedoras. ¿Este año? Este año. O sea, aquí están conjugando ustedes como Red Viva el trabajo para encontrar a estas familias. Exactamente, fue un pedido realmente de la Secretaría de Niñez, que ellos están trabajando con esto con varias ONGs. Y nosotros somos realmente la primera cristiana, digamos que estamos buscando netamente familias cristianas también. Y ellos están financiando para que podamos hacer este trabajo. ¿En qué consiste y cuáles serían un poco las condiciones para que una familia pueda convertirse en familia acogedora? Lo que se busca es que la familia quiere dar, ¿verdad? Que piense en primer lugar al niño y no en sí mismo. Hay muchas familias que quieren adoptar y está muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros buscamos a familias que quieren abrir su casa, que ya tienen un hogar establecido y quieren abrir y recibir uno o dos o tres más, ¿verdad? Dependiendo. Y en ese caso, que ellos entiendan que es transitorio, que apoyen, sean como un puente, ¿verdad? Uh-huh. Sean un puente para ese niño, para que pueda acomodarse mientras que judicialmente se decida cómo va a ser la situación de ese niño. Daina, ¿qué implica esto de familia acogedora y padres adoptivos? ¿Es la misma cosa? ¿Legalmente hay alguna diferencia? ¿Cómo se ve? En realidad hay mucha diferencia, ¿verdad? Básicamente la mayor diferencia está entre que las familias acogedoras son familias que, así como dijo Ania, temporalmente reciben a un niño para cuidarle mientras ya sea se resuelva su situación para que vuelva a su familia de origen o a una familia adoptiva. ¿Por qué la familia acogedora es importante? Porque mientras que se resuelve, ya sea que salga, digamos, la declaración de estado de adopción de un niño, ese niño necesita un hogar para crecer. Porque en una institución, así como dijo Ania, tenemos también nuestra psicóloga, siempre nos capacita que lo primero que se forma en el niño es el cerebro, digamos, y cómo va creciendo y desarrollándose con el afecto. Entonces necesita de una familia para que reciba ese afecto. A veces los chicos en una institución no reciben afecto, entonces necesariamente siempre están en un nivel inferior de los niveles normales. Entonces la familia acogedora es una familia temporal hasta por un plazo máximo de 2 años para que el chico vaya a una familia, su familia de origen o a su familia adoptante. La familia adoptante, en cambio, recibe al chico como un hijo, adquiere la calidad de hijo. En nuestro derecho ya, con nuestra nueva ley de adopción, no existe la adopción plena y simple como antes. O sea, plena era una y simple era otro, ¿verdad? Uh-huh. Tenía algunos beneficios y no otro. Ahora no, ahora adquiere el derecho de un hijo legítimo, ¿verdad? Plenamente. Plenamente. Entonces, esa es la diferencia de por vida y el otro temporal, digamos. Y también la esencia, que es la motivación, es diferente. Uno es proteger al niño temporalmente y el otro de por vida, digamos. Muy bien, tenemos que ir a nuestra primera pausa. A la vuelta ya seguimos analizando y compartiendo con nuestras invitadas de Red Viva de Paraguay. Seguimos en Dios con nosotros aquí a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Mis amigos, si ustedes quieren comunicarse inmediatamente con nosotros, lo pueden hacer escribiéndonos a la siguiente dirección que aparece en pantalla, diosconnosotros@redguaraní.com.py. Ahora, Ruth, esta cuestión legal, temporal y también un poco más de por vida ya, no solamente requiere una preparación psicológica para el niño, sino fundamentalmente para los padres, ambos padres, aquellos temporales como aquellos plenos. Así es. Bueno, para explicar un poquito la situación del niño primero. Uh-huh. ¿Sí? ¿De dónde vienen estos chicos que van a ir a familias acogedoras? Estos niños están en un albergue, hogar, están en situación institucionalizada. Uh-huh. ¿Sí? Hay investigaciones que se realizaron de la formación del cerebro, justamente, que ya estaba mencionando Daine en parte, de la diferencia de un niñito que se desarrolla en familia plenamente, lo que es todo el desarrollo psicosocial, físico, etcétera.
Y lo que es el crecimiento del chico en una institución. Uh-huh. Si bien en las instituciones, con las mejores intenciones, se le provee las necesidades básicas, alimento, educación, las cuidadoras o educadoras hacen el mejor esfuerzo, ¿verdad?, de proveer eso que necesita el chico, no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay cambios de cuidadoras, educadoras, el apego es difícil que ocurra en esos hogares, y si bien ocurre, de repente hay un cambio de cuidadores y el chiquito se queda sin su tía o sin la cuidadora con quien tenía realmente ese vínculo. Y ustedes también se fijarán al entrar a un hogar, a una institución de niños, lo primero que te dicen es papá, mamá, tío, tía. Ay, sí. Esa es la necesidad tan grande de afecto que ellos tienen, ¿verdad? Entonces de ahí viene la necesidad de familias acogedoras. Familia acogedora como para recibir temporalmente a este chico. Se les capacita a las familias acogedoras. Primeramente, ellos tienen que decir, yo quiero ser. Está la intención, una motivación, que en parte ya estaban aclarando anteriormente, una motivación de recibir temporalmente a un niño. En la evaluación que realizamos con las familias, tiene que estar bien claro que no hay una motivación de adoptar o de quedarse con el niño. O sea, esa cuestión no está incluso. No, no forma parte del proceso, no, digamos. No. Es decir, que no es que son familias acogedoras y después de 2 años terminan adoptando. El niño queda de 2 meses hasta 2 años con la familia acogedora. Para eso se le prepara a la familia acogedora, para saber cómo realizar, cómo ser puente, cómo saber ser puente. Primeramente, estábamos recogiendo justamente algunas experiencias, algunos testimonios de familias que pasaron por esto, ¿verdad? Y una familia nos decía, nos teníamos que preparar intelectualmente y recordarnos intelectualmente. Como equipo, como familia, como psicóloga, todos saben que el niño necesita apegarse y la familia se va a apegar también al niño. Ese vínculo va a ocurrir, ¿verdad? Es natural el amor que surja en esta familia. Y eso es lo que queremos, que surja el amor y el apego en esta familia. Porque es así que el niño va a realizar una rutina en amor. La rutina que ya está cumpliendo la familia. No es que llega el niñito a la familia y cambia toda una rutina familiar. No, el chiquito entra a una rutina, a las reglas de la casa, a las disciplinas de la casa. ¿Sí? Y solamente en amor es como recibir a un niño más. En alguna oportunidad también me refería, es como un intercambio cultural que se realiza en vez de adolescentes o jóvenes, es con niños. El niño llega, nada más que cuando llega tío, tía, ¿verdad?, con esa necesidad tan grande afectiva. Ania hace rato mencionaba puente. Esta es una palabra clave para nosotros y para lo que es familia acogedora, porque si comprendemos ¿de dónde viene el chico? Está en un hogar, quizá sufrió maltrato, abandono, negligencia, algún tipo de abuso. Hoy no sabemos la condición, cuando nos llegue el caso vamos a saber. Está el chico con ese dolor. ¿Cómo se están ocupando en darle esa contención, esa seguridad? ¿Cómo se está ocupando todo un equipo detrás de ellos? Es la familia la que muchas veces cubre eso. Me encanta esta visión multidisciplinar que tiene Red Viva, doctor Alfredo, porque busca cumplir exactamente el modelo bíblico divino, la de un niño ser formado en el seno familiar. Increíble cómo lo manejan y cómo lo encaminan, ¿verdad? Sí. No, y ahora que lo pienso, por un lado, integración a la familia de la fe, algo fundamental. Siempre decimos la conversión, el bautismo son la puerta como para ser integrado a la familia de la fe, que es la iglesia, que otra vez refleja el modelo familiar de afecto, de pertenencia, de identidad. Y por otro lado a nivel social, nunca pensé, pero ahora me doy cuenta que tengo 5 amigos pastores que pasaron por esa experiencia de tener temporalmente a chicos transferidos, algunos con experiencias no tan fáciles,
sobre todo después de la adolescencia, etc. Otros también traumatizados porque de repente ya terminó el ciclo y se encontró alguna solución y tienen que desprenderse de un chico muy querido. Y qué bueno que haya profesionales, que haya una red que acompañe eso, porque si uno lo hace totalmente en forma individual, por lo menos puede haber momentos de trauma y de necesidad y de desesperación también, o ¿no? De confusión de qué hago, cómo hago. O sea, todo este proceso que es tan delicado necesita de un acompañamiento y de un apoyo, ¿no? Sin precisamente tener una visión utilitarista del tema, Andrea, pero ¿en qué medida son beneficiados por una parte el niño y por otra parte estas familias acogedoras? Por parte del programa. Uh-huh. Bueno, la familia recibe todo el apoyo, ¿verdad? El trabajo, el acompañamiento del equipo multidisciplinario, que en nuestro caso es psicosocial, ¿verdad? Trabajadora social, la psicóloga, la abogada, y también con pastores, ¿verdad? Que son de la red. Y una vez que el niño llega a la casa, la familia a sí mismo van visitando regularmente y reciben también ese apoyo, digamos, para ver cómo está, van hablando los temas que surgen, porque cada situación es tan diferente. Recién iniciamos ahora, ¿verdad? Pero ya nos damos cuenta que es un trabajo, pero 24 horas, 7 días la semana, ¿verdad? Y es un acompañamiento que es un compromiso personal de cada profesional y son excelentes, puedo decir, ¿verdad? Como directora. Pero vemos que es un desafío, ¿verdad? Ese apoyo profesional, emocional, y después surge la gran necesidad de la parte material. Tenemos necesidades, por ejemplo, pañales de repente, ¿verdad? Aunque el centro de opciones tiene también, pero no pueden cubrir tampoco con todo. Están también limitados y eso es solo una cosa, ¿verdad? Necesitamos médicos que se ponen a disposición. Y estamos constantemente trabajando en red para buscar una manera. O sea, una atención integral, diríamos. Es una atención integral. Son niños, ¿verdad? Sí. Tienen las mismas necesidades. Algunas familias le pueden poner bajo su seguro médico, por ejemplo. Otros no lo tienen. Tenemos que ver entonces, ¿verdad? Mm-hmm. Dependiendo del caso. El Estado está buscando también, el Estado busca un apoyo para las familias, pero hasta que no sea bien concreto no lo estamos tampoco hablando mucho. Muy bien, interesante está el tema, mis amigos. Si ustedes tienen algún comentario o una consulta, no dude, escríbanos rápidamente a la dirección que aparece en pantalla, diosconnosotros@redguaraní.com.py. La pausa y ya estamos de regreso. Dos. Hey. Desde que estoy con él, estoy bien. Y hoy estoy no cambio ni por mil billetes 100. A veces la tristeza sobreabunda mi cabeza, pero no soluciono todo tomando cerveza. Ni yéndome en fiesta hasta que amanezca, sino que acudo a Dios, que es mi fortaleza. Hoy busco su presencia y me llena su esencia, y con él voy avanzando con gran potencia. Y hoy no cambio esto por ninguna riqueza, pues no quiero perder esta con Dios y su interferencia. Por fin hoy la vida puedo disfrutarlo, pues quito mi cadena, pudo desatarlo. Pensando en mi pasado, todo era malo, hasta que mi madre me dijo adiós, búscalo. Antes era otro, hoy con Cristo soy otro, pues él es que cambió este rostro. Y de lo malo que había en mí, hey, Cristo no dejó ni rastro. Hoy estoy en la mejor presencia y no quiero estar como antes en violencia. Jesús a mí me dio su conciencia y por eso me aparto del mal porque tengo inteligencia. Hoy por nada del mundo cambio esta diferencia. Me mantengo firme pues no quiero estar más como antes en negligencia. Sí, como antes en negligencia. La vida estando escrito que disfruto. Y hoy ni loco me salgo de este punto, si no me convertiría en difunto. Y hoy me enfoco en mi fruto. La vida estando escrito que disfruto. Y hoy ni loco me salgo de este punto, si no me convertiría en difunto. Y hoy fumaste el cigarrillo y luego quitaste rápido dinero de tu bolsillo para ir a comprar otro pabilo con la presión de lo que según
yeah, tus amigos. Probaste para no quedar en ridículo, pues esa es la impresión que mete el diablo. Pues eso también yo pasé de lo que hoy te hablo, y hoy te aconsejo como el apóstol Pablo. Pues de temprana edad mi madre me aconsejaba de las presiones que recibiría mientras caminaba. Yo lo sabía, pero a veces igual lo hacía, hasta que comprendí que eso a la perdición me llevaría. Si no fuera por Cristo, mi hermano, aquí yo no estaría, andaría deambulando, y quién sabe qué delito cometería. Pero hoy me llenó, me perdonó y me dio alegría, y hoy te canto desde Sinaí la compañía. Sí, Sinaí la compañía. La vida estando escrito que disfruto. Hoy ni loco me salgo de este punto, si no me convertiría en difunto. Y hoy me enfoco en mi fruto. La vida estando en Cristo que disfruto. Y hoy ni loco me salgo de este punto, si no me convertiría en difunto. Y hoy La vida lo disfruto. Sí, y dime tú si la disfruta. Y dime tú si la disfruta. Sí, Ricardo. Sí. Muy bien. Hoy te presento la mejor vida. Sí. Jesucristo. Muy bien. Excelente. Parece que a Ruth le gusta mucho el ritmo, ¿eh? Sí, bastante interesante. Muy divertido. Sí. Y las palabras muy sanas y sí, de bendición, ¿verdad? Bueno, estaba tratando de concentrarme también en las palabras. Bueno, mira, porque eso es importante, que Ruth nos ayude un poco, porque mi generación no percibe, no sabe, no cree que eso pueda ser de bendición para alguien. Yo aguanto todo, mira, yo tengo estómago blindado de hace 40 años. Y espalda. Pero, sí, pero... Pero está bien que si vos te sentís bendecida y edificada y por encima todavía te divertís, ¿qué más queremos pedir? Y decía espalda porque a menudo vas a recibir cada golpe, sí, por tener a cada gente como esto, por ejemplo, ¿verdad? Y tu hermana que te estuvo también, sí, hablando. Sí. Bueno, vaya nuestros saludos también para la hermana que está en el Chaco, el doctor Alfredo Neufeld. Daine, con relación a la propuesta que habías hablado hace rato, mencionabas cierto respaldo legal que las familias acogedoras tenían. Por otra parte, también el niño, ¿hasta qué punto tiene un respaldo legal? Y mencionabas también que a veces es temporal para dar oportunidad a aquellas familias biológicas. ¿Qué significa eso? ¿Que en un momento dado pueden ellos recurrir y pedir otra vez la criatura? ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a empezar. El blindaje legal, digamos, que tiene una familia acogedora, los niños entran a través de una guarda, es decir, una resolución judicial temporal, ¿verdad? Para que los chicos puedan estar en una familia. El proceso lo hace Red Viva a través del centro de adopciones y a veces con el centro de adopciones, ¿verdad? Cada caso es independiente. Entonces, los chicos están por una resolución judicial. Entonces, en las familias también están protegidas. Así, como habló Ruth, el tema de la acreditación, nosotros pedimos una serie de documentación también. Eso se envía al juzgado y el juzgado emite una resolución, y ahí el chico va a una familia acogedora. Sin una resolución judicial, un chico no puede estar dentro de una familia acogedora, tanto para protegerle al niño como para protegerle a la familia también. ¿Cuál es la protección de los niños? Decía en la pausa, estaba contando de por qué. A veces algunas personas preguntan por qué hay que buscarle a la familia de origen, si ya la abandonaron, le maltrataron o lo que fuere. Y es importante que podamos entender que existen muchas abuelas, muchas tías, muchos parientes que a veces no conocen la existencia de ese niño. Nos contaban algunas amigas de que ya tienen un poco más de experiencia con relación a esto, de que una bebé fue abandonada en X lugar y fueron a buscarle a la abuela, y la abuela feliz quería volver a tenerle a la niña, no sabía que su hija estaba embarazada. Entonces, el derecho de un niño de estar con su familia de origen es legal y es real, ¿verdad? Psicológicamente la necesidad. Nos contaban de niños que no sabían, inclusive en que tenían 9 años, que le conocen a la abuela después de tanto tiempo y se abrazan y se besan, y el afecto que reciben es como si fuera de que se hubiesen conocido de toda la vida. Entonces, el derecho de un niño, el interés superior del niño está en juego, como decía Anya. Por eso las familias tienen que ser puente, tienen que entender que temporalmente, hasta tanto
ya sea se encuentra una familia, la familia de origen, obviamente la familia de origen tiene que cumplir ciertos requisitos para poder que el niño pueda estar ahí. Obviamente si su vida corre algún tipo de peligro, no se va a poder el niño insertar en la familia de origen. Solamente en ese caso el niño va a un proceso de adopción. O sea, la protección del niño es lo que prima, es el interés superior del niño. Y dice la ley, yo era muy incrédula, tengo que reconocer, decía, yo quiero leer que me digan que esté con su familia de origen sea lo mejor para el niño. Le decía a Ruth, díganme. Y pedí muchísima información y empecé a leer. Ajá. Y toda la información que leí decía que lo mejor para un niño es estar con su familia de origen. Es así. Y si no, que pueda por lo menos conocer su origen, ¿verdad? Ok. Tenemos que ir a la pausa, señores. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Seguimos en Red Guaraní, el canal de la familia, y estamos compartiendo un tema de familia. Familias acogedoras, un hermoso ministerio, y lo que nos contaban fuera de cámara, doctor, bastante motivador también. No, y acá tienen que volver a contarnos un poco. Bueno, Red Viva, entiendo, parte de la base que nadie mejor que una sana familia cristiana para ofrecer este tipo de abrigo, de acogimiento. Pero contanos un poco, abogada, lo que viste y vivenciaste. Vos también abriste tu hogar, entiendo, personalmente, ¿no? Todavía no. Hay que tener hijos para, como ahora recién estoy gestando, entonces después está preparando para calificar. Estoy preparando para calificar. Estaba contando fuera de aire que nuestra primera experiencia con familia acogedora fue de un niño con capacidades diferentes que tenía autismo. Una familia, en realidad, que siempre digo que solamente el corazón de Dios le pudo haber motivado a tenerle 15 días a un niño con capacidad diferente, que tenían que darle de comer, limpiarle porque no se podía valer por sí solo. Y la evolución que vimos después de 15 días fue algo que solamente viendo uno puede creer. El niño no podía sentarse, era hiperactivo en mi lenguaje, saltaba, no podía sentarse, no sabía comer, agarrar nada. Después de 15 días, cuando fuimos a buscarle al chico, él se podía sentar. Él fijaba la mirada y podía estar sentado por 15 minutos mientras uno entablaba una conversación. Y lo único que podemos decir es que solamente la única respuesta que yo encuentro y la única motivación es Dios. Que Dios obre una familia y sea una familia donde en realidad el poder de Dios y el Espíritu Santo se mueva, porque si no, no hay ninguna otra motivación y explicación de que alguien pueda hacer algo así, ¿verdad? Y hay todo un seguimiento, ¿verdad? Sí, Ruth es la psicóloga, tenemos una trabajadora social y yo, pero en realidad en nuestro equipo hacemos todo de todo. Un equipo multidisciplinario. O sea, a veces uno se convierte en psicóloga, ya abogada. Y acerca de esa experiencia, Daine mencionaba que podía fijar la mirada después de esos 15 días. Cuando llegó el chico, él no podía fijar la mirada mismo por los rasgos autistas, ¿verdad? Uh-huh. Y miraba a todos lados y uno se ponía al frente del chiquito y le hablaba. No había caso, no había caso. Nosotros hacíamos las visitas, ¿verdad? Periódicamente con la familia. Así que en ese tiempo de 15 días podíamos, le hablábamos al chiquito y el chiquito nos miraba y se sonreía. Como si esté entendiendo todo lo que nosotros le estábamos diciendo, y de corazón sabemos que nos estaba entendiendo. Y el contacto que tenía con el padre acogedor, ¿verdad? Se notaba la seguridad que tenía con él. Y esas son cosas solo que en familia se desarrollan. Fue hermoso ver cómo se abrazaban en familia. Ellos nos agradecieron en la despedida, porque el niño ahora se fue a un hogar donde se le puede atender mejor por su necesidad. Pero ellos agradecieron y abrazaron, y se notaba que era algo muy, muy real, ¿verdad? Y realmente había un sentir realmente en familia que habían pasado. Y hasta ellos dijeron que ellos eran los beneficiados, ¿no? Sí, los beneficiados. No, nosotros agradecemos, nos decían, ¿verdad? Y bueno, realmente le agradecemos mucho a ellos y a las demás familias que se están poniendo en la brecha de esta manera. Mira, Darío, gente linda. Tener familias
dispuestas a este ministerio. Y muchas veces no son las familias que tengan mucho protagonismo social o espiritual en las iglesias, ¿no? Muchas veces son gente que quizás no se destaque por otras cosas, pero para eso son geniales, ¿no? Y es su ministerio y su llamado. Y yo creo que acá a la teleaudiencia le queremos alentar, porque hay tantas necesidades, sobre todo tantos chicos con capacidades diferentes, autistas, sordos, ciegos y muchas veces abandonados a su suerte, sobre todo en el interior. Me consta un poco, los chicos sordos en el interior están con una situación muy difícil. No es fácil, Dios nos encomendó un hijo sordo, tiene 24 años ahora, repercute fuertemente en la dinámica familiar, pero es toda una satisfacción y todo un ministerio, ¿no? Esa madrugada a las 5 caminé con mi hijo por la madrugada por Ñuguazú, él se despertó, yo quiero caminar contigo, y nos comunicamos ahí con su iPod. Hay tantas gratificaciones. Ahora, los autistas, y hay más de lo que estamos conscientes, ¿no? Pero ahora te quiero interrumpir un rato, doctor. Si podrías compartir, porque lo que Dios busca siempre es la posibilidad y todos los medios para volver a que estas personas que tienen cierta limitación vuelvan también a tener esa comunicación plena. Sí. Caso de tu hijo, mencionabas que es sordo, tiene ciertas limitaciones, pero Dios en su inmensa gracia y misericordia provee de otros elementos como ser tecnológicos, que uno hoy no se podría, o sea, 10 años atrás uno podía imaginarse. Mencionabas el ejemplo de que vos grabás y le aparece el texto. Sí, ese es uno de los programas Voice Text, ¿no? Que tu voz se transforma en texto. Y, por ejemplo, para los sordos, esa es una cosa extraordinaria. Los que no tenemos la paciencia de escribir ahí permanentemente con los pulgares, la comunicación mejoró mucho. Los autistas, mira, no es que son casos que no puedan avanzar. Tengo un amigo muy querido en Alemania, David Neufel, casualmente, ni parientes ni nada. Él es editor, tiene una gran editorial cristiana, saca libros de lujo, teológicos, pero adoptaron dos chicos autistas ellos. ¡Qué feliz de la vida! Yo no podría hacer eso. Pero ellos dicen, nos enriquece tanto nuestra vida. Eso es lo que nos da sentido. Sí, es un llamado. La palabra clave que él utilizó también es ministerio, la diaconía. Pero también un llamado. Y el que no tiene este llamado tampoco debería meterse en eso. Y creo que es muy de Dios también, pastor, porque dice en Salmo 68:6, ¿verdad? El versículo, lo que siempre más citamos es que Dios hace habitar en familias a los desamparados. Y son especialmente niños con capacidades diferentes que son desamparados, porque a veces las familias no saben qué hacer, se desesperan, se van. Pero creemos que Dios, por ese medio, hace habitar otra vez en familia. No sé si la analogía valdrá, pero mientras estábamos hablando, mi mente estaba buscando alguna referencia bíblica, algún pasaje, ya lo mencionaste, te adelantaste. Pero otra más cercana es un poco el caso de Moisés también, ¿verdad? También. Una situación bastante particular que se dio. Doblemente. Estirado de la humedad, entre los camalotes. Sí. Decimos que es doblemente, porque primero fue acogido, adoptado por la princesa, luego acogido de vuelta por su familia. Y ahí vemos que lo importante que es también, como decía Daine. Ahora, el aspecto psicológico de las familias, de los niños, tal vez ya salta un poco porque ya es tema de adopción, pero creo que son preguntas que aquellos chicos de entre dos, porque no hay edades límites, ¿verdad? Puede entre 2, 3 años, que están donde están ciertos hermanitos, le preguntan a la madre acogedora, porque comienzan a llamarle mamá y todo eso, y le pregunta, ¿por qué ella? ¿De dónde viene ella? ¿De dónde viene? Los niños preguntan. ¿Ustedes capacitan así? Claro. ¿Y sabes en qué me baso? Porque una vez, hablando con una familia que había adoptado una criatura, les pregunté cómo ellos van enseñando y me dicen que es un proceso. Entonces, le hizo la pregunta, la criatura le dice, bueno, vos naciste, ella nació acá, o la hermanita menor, y vos naciste acá. Y me encantó ese hermoso, hermoso. Sí, nosotros capacitamos a las familias antes de que venga el chico, y una vez que esté el chico ya para ir a la casa, le preparamos para recibir
a ese chico en ciertas condiciones, ¿verdad? Toda la familia tiene que estar de acuerdo, a toda la familia se le evalúa. Ajá. Una familia nos preguntaba, si yo tengo un chiquito de 5 años y viene un bebé, ¿se va a poner celoso? Y es obviamente que se va a poner celoso. Claro. Todos sabemos, no hace falta ser psicólogo, ¿verdad? En la experiencia las familias saben que un chiquito, y es un hijo más, es un hijo más. Por eso, cuando viene el niño a la casa, entra en lo que es la rutina, la disciplina, el día a día de la familia. Por supuesto, se le va capacitando sobre todas estas cosas, pero sobre todo que tengan, que la familia se sienta acompañada y tranquila de que es un proceso de familia y que lo que está ocurriendo, mi hijo está celoso, son cosas que van a ocurrir a un chiquito de 5 años o de 3 años que viene un hermanito nuevo. Totalmente. ¿Sí? Entonces, déjame que yo te diga que teníamos 8 hermanos. Claro, se le muestra la parte de que esto es normal. Okay. Cuando sí llama la atención, hacemos esto, esto, esto. Por supuesto, la capacitación es antes, durante la capacitación y también el seguimiento constante. Y después no es que las familias se va el chiquito a otro lado y dejan de ser familias, ¿verdad? Sí, sí, en contacto. Sí, por supuesto. Y esta familia, si pasó tan bien y quiere seguir, o el desafío le motivó a seguir adelante y a seguir acogiendo niños o adolescentes, entonces lo vuelven a hacer. Ajá. Si nos dicen, no, necesitamos un tiempo, nos fue un poquito difícil, respetamos, por supuesto, por supuesto. Muy bien, cuando regresemos, mis amigos, ya vamos a tener los datos para que usted pueda llamar, después pedir más información aquí con nuestras invitadas. La pausa y ya estamos de regreso. Cine y Music, hey, cuando vengan los problemas, usted no se me asuste. Mira, 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 mira hacia arriba, que Dios te bendiga. Mira, 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 mira hacia arriba, que quita la vida afligida. Mira, 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 mira hacia arriba, que Dios te bendiga. Mira, 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 mira hacia arriba, y lo negativo pásalo como una hormiga. Sí, sí. Hey. Yo miro para arriba cuando estoy en bendición o estoy en prueba. Igual mi vida, adoración eleva a pesar que abunde miles de problemas. Yo esto lo pasé y ya no vivo a lo justo. Pues si viene la prueba yo no me asusto. Tampoco no me impide para que vaya al culto. Pues con fidelidad a Dios al enemigo insulto. Y ya no me preocupo porque Dios me dice de ustedes yo me ocupo. Él es el que me da el grupo. O sea, en toda nuestra vida lo sustenta. Pues si tomas a Dios en vano, los problemas en contra tuya atenta. Agradece a Dios en todo tiempo y tu alma mantela bien contenta. Sí, mantela bien contenta. Mira, 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 mira hacia arriba, que Dios te bendiga. Mira, 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 mira hacia arriba, que quita la vida afligida. Mira, 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 mira hacia arriba, que Dios te bendiga. Mira, 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 mira hacia arriba, y lo negativo aplástalo como una hormiga. Sí. Mira hacia arriba, nunca te rindas, que nadie ser feliz te impida. Mira hacia arriba, nunca te rindas, que nadie te impida ser feliz. Hey, hoy yo conocí al maestro, tú sabes que él cambió este rostro. Que antes solo estaba bien triste, pero hoy el gozo de Cristo es el que me viste. Cuando venía la prueba siempre me entristecía, pero eso pasó, hoy reacciono con alegría. Hoy estoy con Cristo, ya no estoy inquieto, ahora tengo paz y ya no estoy en desierto. Tú sabes que con Cristo hoy estoy que divierto, pues fuera de él hoy estaría muerto. Antes solo hablaba, solo porquería, pero su amor hoy me llena de sabiduría. Aquí yo te canto con palabras buenas, tú sabes que no son obscenas, y que a tu vida esto ayuda y llena, y de ti quita toda la pena. Mira, mira, mira hacia arriba. Hacia arriba. Sí. Mira, mira, mira,
no te detenga. Que con Cristo tu vida lo que quieras obtenga. Mira, 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 no te detenga. Que con Cristo tu vida lo que quieras obtenga. Hey, y no te me detenga. Hey, 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 tú no te me entristezca. Hey, 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 cuando viene la prueba sonríe y sonríe y alaba siempre a tu Dios. Sí, sí. Así que cuando viene la prueba no te me entristezca. Al contrario, busca la fortaleza. Que solo la encontrarás en Cristo Jesús. Sí, Ricardo. Mr. Music Maker. Muy bien, excelente. ¿Cuánto sudaríamos, Ruth, si tendríamos que cantar y hacer todas esas cosas? Ah. Ricardo, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Tenés ya un material o estás en proceso? Está en proceso. Ahora vamos a quitar el material con César Cipolla, con Hecho en Casa, de un amigo urbano. Okay. Así que esperen pronto. Ok, vamos a estar haciéndolo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a vos. Gracias por compartir con nosotros. Estamos disfrutando la programación en esta noche de Dios con nosotros y el testimonio, las cosas tan hermosas e importantes que estamos acercándoles a nuestra teleaudiencia con relación a estas, a este proyecto de familias acogedoras. ¿Qué teléfono, qué condiciones tienen que reunir las familias que quieren acoger a estos niños? Mira, si hay familias interesadas, sugiero que llamen al 0984-390-941. 941. Sí, ese teléfono es el celular de nuestra oficina y ahí pide hablar sobre alguien que le pueda informar más sobre acogimiento y ahí ya le vamos a estar hablando, viendo dónde están, ¿verdad? Qué es su interés exactamente y ya hacer el proceso con ellos. 0984-390-341. 941. Ok, 941. Perfecto. Entonces ya nuestros amigos allí de Control Central ya van a estar poniendo en pantalla este número telefónico, pero lo repito de todas formas otra vez, 0984-390-941. También el Facebook de Red Viva Paraguay, siempre para si quieren anotar sus consultas, ahí ya le podemos contestar también en la página. Ok, Daine, el proceso que se tiene que llevar desde el punto de vista legal, ¿no es mucha burocracia? Porque a veces este tipo de cosas lleva un poco un paquete grande de cosas así. No, se facilita todo para los padres. Para acogedores. Familias acogedoras no es un proceso. Necesitan tiempo para irse a una audiencia a ratificar su voluntad de acoger temporalmente a un niño, porque el proceso lo hace el centro de adopción conjuntamente con Red Viva. Entonces, en realidad, en el expediente de un chico sería solamente la necesidad de que vayan a una audiencia, ¿verdad? Ese sería el protocolo y la necesidad de los padres. Como había mencionado, necesitamos algunos documentos antes, que no son tampoco documentos que estresarían realizarlo. Sería una fotocopia de cédula, necesitamos certificado de antecedentes policiales, porque judiciales lo hacemos nosotros, o sea, lo conseguimos. Y básicamente eso, o sea, no necesitan más que una mañana tal vez. No sé si Anya o Ruth responden a esto. Aparte de esa función ministerial, como dijo Alfredo, el llamado, el servicio para estar cuidando los beneficios, nosotros somos los beneficiados, estaban diciendo con referencia a esos padres que habían recibido a este niño autista. Se me hace la idea que muchas veces, indirecta o directamente, para aquellas familias acogedoras que no pueden tener un hijo, llega como un proceso de situación especial en la que de repente, después de estar psicológicamente hablando, despertando ciertas, sí, no sé si hormonas, no, sí, soy médico, aclaro, ¿verdad? Pero quedan embarazadas inclusive, ¿verdad? Y es un beneficio doble. Sí. Nosotros guardamos y cuidamos a la familia acogedora, ¿verdad? La intención no es esa. No es esa, no. Sí. La motivación nosotros evaluamos bien antes de acreditar. Porque ahí está la primera dificultad cuando no hay hijos, ¿verdad? Si tienen el llamado de ser familia acogedora sin tener un hijo, se hace una evaluación bien extensa, ¿verdad? Porque sabemos que tiene mayor posibilidad de apegarse más al chico que el chico de ellos. ¿Por qué? Porque muchos de estos niñitos saben quién le espera allá, su abuela, su tía. Ellos tienen una familia y estos niños, que ya son mayorcitos, de 2, 3 años en adelante, ya saben que su familia le está esperando y que ellos se quedan un tiempo ahí.
La familia acogedora es el mensaje que le da a este niño o adolescente y darle esa seguridad en ese tiempo. Sí. Por eso la evaluación es muy importante en este proceso. O sea, tiene que aceptar el hecho de que apenas serán puente. En este programa ellos son puentes. Pero no le vamos a acreditar a la familia que tenga el riesgo de apegarse de tal forma al niño. Sí, porque después que sufran el... No es ese el objetivo. De ahí, si ellos quieren ser padres, tienen que ya anotarse en lo que es el centro de adopciones como familias adoptivas. Pero en ese proceso Rediva no participa. Ya no. Sí, es simple orientación, ¿verdad? Para ayudarle a dónde ir. Mucha gente no conoce, entonces para que lo puedan hacer en forma regular, que se anoten ahí, ¿verdad? Muy bien, en estos minutos finales, casi doctor, me gustaría que puedas dirigirte un poco a nuestras iglesias, a nuestros pastores, a los miembros de las familias de nuestra iglesia, para que tomen esto, como bien dijiste, como un llamado de Dios y como un ministerio. Bueno, los niños están cerca del corazón de Dios y en Paraguay somos bendecidos con tener muchísimos niños y lastimosamente muchos que no están en una familia funcional. Muchos que requieren de que otros cuiden de ellos, y si le entiendo bien a Aña y a nuestros invitados, hay en ese momento en el Paraguay tres alternativas para chicos que no cuentan con una familia funcional propia. Uno serían los hogares, que varios, el abrigo del servicio voluntario, Vientos de Esperanza, la señora Melita, conozco este esquema bastante bien, un extraordinario trabajo. Entiendo que la segunda propuesta, que parece psicológicamente ser más saludable, es encontrar familias puentes, como lo que están promoviendo familias acogedoras, y queda como tercera opción, ¿por qué no?, la adopción, que sigue siendo también una alternativa que hay que evaluar bien, pero son tres formas de expresar el amor de Cristo hacia niños que necesitan de un hogar, ¿no? Y las tres formas creo que son válidas. Y las familias, lo que ustedes hoy nos proponen, que no es una cosa tampoco tan para toda la vida, es una cosa temporal, me parece una experiencia sumamente enriquecedora y útil para muchas familias de la iglesia. Muy bien, tenemos que cerrar nuestro encuentro. Daine, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Ania, gracias. Gracias, un placer realmente. Ruth, el privilegio de siempre tenerte en medio. Gracias. Será hasta la próxima entrega, en otro capítulo más de Dios con nosotros. Muchas gracias, buenas noches.